vamos a dar el pase a nuestra compañera Brigitte Fez aquí desde Madrid, España, en este mensaje de luz, en este Congreso Libertad Financiera con tus talentos. Un aplauso fuerte para Brigitte. Adelante, Brigitte. Muchas gracias, amado compañeros, compañeras que estáis ahí siguiéndonos y aquellos invitados ¿no? que compartís el espacio con nosotros. Es un placer estar aquí, aunque sea media hora después, eso es bueno, eso quiere decir que hay intensidad en todo lo que estamos haciendo e interés, fantástico. Y bueno, como hoy la ponencia tiene que ver con nuestros talentos para construir esa libertad financiera. En la línea de mi trabajo quiero exponeros a través de una metodología desarrollada por mí, las 22 llaves de transformación, que pronto serán 26. Pero bueno, vamos a centrarnos porque a mí me gusta hacerlo todo muy comprensible, que llegue con facilidad, ¿no? Y para ello vamos a ver un ejemplo práctico. Para comenzar, las 22 llaves de transformación es numerología. Es una forma de numerología, pero lo que he hecho es esas 22 llaves buscarles imágenes, ¿no? Porque somos muy visuales todos los seres humanos. E indudablemente el número 22 sabemos que es un número maestro y que está representado en, en muchas formas. Y una de ellas son los. Arquetipos del tarot, los arcanos mayores del tarot, que encontraréis aquí en mi libro, como bien dice, 22 llaves de transformación, cómo a través de la numerología, en base a nuestra fecha de nacimiento, puede descubrirnos todos esos talentos naturales que nosotros traemos por nuestra fecha de nacimiento. Voy a explicar un poquito con lo que tiene que ver antes de pasar a, a mostraros. Una numerología, esto es un análisis de carta numerológica personalizada, ¿vale? Que vamos a ver sobre un personaje eh, que nos impactó a toda la cultura de habla hispana, España, eh, Norteamérica incluso, todo el continente americano, centro y sur, Filipinas. Incluso eh, mucho más allá, oír las Canarias, ¿no? Que están aquí. Y hablo de un personaje como Isabel I de Castilla, o más conocida como Isabel la Católica. ¿Y por qué he escogido esta, este personaje, ¿no? Eh, precisamente por esa influencia que tuvo, esa capacidad visionaria de, eh, digamos, ir más allá de lo evidente y además por el punto de inflexión que supuso en un cambio temporal tremendo en el que la concepción del mundo cambió totalmente, ¿no? Y además nos encontramos con un personaje que es femenino, que es una mujer, ¿no? Y que me pareció importante ponerla en valor puesto que... Eh, los eh, poderosos eh, reyes, reinas, en este caso las reinas, han estado bastante eclipsadas a lo largo de la historia y eh, de alguna manera su labor ha sido ocultada, ¿no? Nunca mejor dicho. Por eso cuando estudié la numerología de, en base 22 de esta mujer me quedé, impresionada por la cantidad de números maestros que podíamos encontrar en su numerología. ¿vale? Números maestros, creo que quienes estamos aquí hemos oído hablar todos de ellos, incluso aunque no conozcamos la numerología, tenemos como referencia fundamental el 11, el 22 y el 33, que haré referencia a ellos y qué características tienen porque son números de maestros de liderazgo a nivel social, espiritual y humano, y como no, económico. ¿Por qué, ¿Por qué esta herramienta para conocer los talentos que tenemos para construir nuestra libertad financiera? Porque indudablemente no podemos negar que la, la economía es un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier ser humano. Como bien di han dicho uh, antes, eh, Amado, tú también lo dijiste, eh, evidentemente el dinero no tiene en sí una personalidad propia, sino que es una energía que se impregna totalmente de aquella persona que la está manejando. Por eso el dinero es bueno o es malo en base a lo que se hace con él y quién lo hace. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que el dinero es una herramienta, un útil que en base a nosotros tendrá una utilización u otra. Y por lo tanto está impregnado totalmente de la personalidad de la persona que la maneja. ¿Eh? Por lo menos esa es mi perspectiva, es mi visión. Y ciertamente sí que es cierto que esa personalidad se puede ver contaminada por creencias que muchas de ellas ni siquiera son nuestras, sino que son herencias heredadas, herencias, eh, digamos, instaladas en base a lo que nos han contado o a una memoria general o de la propia familia, como bien habéis dicho antes. Una memoria que suele estar en los registros acásicos y que nos influencia a toda la humanidad a través de las culturas que vamos construyendo, porque no olvidemos que las culturas son construcciones que generamos los propios seres humanos, la suma de todos nosotros, del mismo modo que la sociedad. A veces hablamos de la sociedad como si fuera un ente ajeno a nosotros y no es así. A mí me gusta decir que la sociedad es esa gran cadena que todos construimos desde cada pequeño eslabón que somos todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importantísimo llegar al autoconocimiento al conocimiento de nuestro propio ser y por lo tanto de aquellas de todos aquellos recursos, talentos que tenemos y que construyéndolos desde nuestro propio ser los vamos a poner en valor en esa constitución enorme que hacemos como cadena y que consecuentemente gestamos una cultura, una sociedad que se pone al servicio de todos y cada uno de nosotros. Por eso, insisto, como eh, algunos que ya me conocéis, sabéis que utilizo... Herramientas como la astrología, la numerología, os he mostrado el tarot también, incluso como arquetipos, Carl Gustav Jung lo dejó muy claro, ¿no? de poder ¿no? que, con el que podemos identificarnos o incluso eh, a través del cual podemos construir un camino, un camino con el propósito de llegar a una cima concreta, a un ser, ¿no? a dejar una memoria. En esta, en esta cultura, en esta vida, en esta sociedad, incluso más allá de nuestra vida, como ocurrió con Isabel I de España. Como, con esta numerología quiero que entendáis que aquí vamos a ver nuestro espacio de luces, la construcción de nuestra personalidad que la vamos a ver en el eje central. ¿eh? También vamos a ver la parte izquierda cómo se relaciona con nuestra parte más femenina, intuitiva e incluso material, ¿no? Porque es la construcción en la tierra. Y la parte derecha cómo tiene que ver con todos los elementos externos que compartimos socialmente y la visión que el mundo percibe de nosotros mismos. Importante. Del mismo modo la vamos a dividir en la parte superior y en la parte inferior. En la parte superior vamos a encontrar todos esos elementos de nuestra personalidad que nos van a llevar a, de alguna manera, como ente único, a destacar sobre el resto del mundo y a conocer todos esos eh, recursos, todo ese potencial que nosotros tenemos no solo para crecer espiritualmente, sino para también dejar esa huella, esa impronta en el mundo. Si os dais cuenta, aquí, la parte de abajo, encontraremos nuestras sombras. Son los espacios que nos van a decir cómo vivimos en situaciones de crisis. De crisis que, de alguna manera, nos llevan a experimentar el dolor, la enfermedad, nuestra zona de oscuridad pero también las herramientas de las que disponemos para, en momentos de necesaria supervivencia, ascender de nuevo la parte de arriba, sanarnos y volver a nuestra esfera de luz. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en la parte de más arriba de medio, es nuestro propósito vocacional, ¿eh? esa profesión a través de la cual nos vamos a desarrollar y cómo la vamos a expresar en el mundo, que suele estar relacionado con este punto que es la búsqueda espiritual, el propósito existencial con el que venimos al mundo y el aprendizaje que tenemos que desarrollar a nivel espiritual. En el centro vamos a encontrar aquí nuestra forma de vivir y amar, y por lo tanto, como el corazón que le ponemos al mundo, a la vida y... A las relaciones que establecemos con los demás. Aquí en el centro, en nuestro mes de nacimiento, vamos a encontrar ese número de yo o personalidad tangible, personaje que estamos interpretando, que nos toca interpretar en esta vida mortal. mortal. Pero también tendremos un número muy importante que todos conocemos, que es la suma de toda nuestra fecha de nacimiento y que nos. Disculparme, está aquí, porque como estoy al revés a veces me cuesta, y que nos va a hablar de lo que es nuestra esencia, nuestra alma inmortal y por lo tanto todos los recursos que traemos de otras vidas. Es importantísimo conocerlo bien, porque eh, a través de ese número vamos a recoger y volver a reconocer y recordar. Todas esas, eh, digamos, eh, potencial que traemos de otras vidas, porque ya lo hemos trabajado, lo hemos desarrollado y son exámenes superados que vamos a poner en valor en esta existencia, ¿no? Que, como bien os digo, está aquí en el centro, en nuestro número de nacimiento. También vamos a conocer las, los legados que nuestro padre y nuestra madre nos deja. Fijaros aquí en Isabel la Católica. Tiene dos números maestros. El número 22, como legado curiosamente materno, el número 22 en numerología, vamos a encontrar que corresponde al arcano sin número, que es el arcano del loco, que es el cero y es el 22, y que representa mejor que ninguno el espíritu. Eh, Encarnado en la materia, y por lo tanto, eh, la capacidad de crear, porque el 22 es un número muy estable, es un derivado del 4. Y el que trae un 22, eh, como yo suelo decir, ahí el arcano del loco lo representa muy bien: es el loco con una genialidad inmensa, ¿no? Que viene a experimentar la vida, pero a construir algo tangible y único. Fijaros que aquí ya lo tiene Isabel la católica, ¿no? en el legado curiosamente de su madre, no de su padre, que, 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 que bueno, fue rey también, pero un poco accidentalmente. Y en el caso del legado paterno tiene un once maestro. Y el once maestro, igual que al 22 le llamo los constructores, que a través de su genialidad inventan y crean algo completamente nuevo. Fijaros de dónde traía la necesidad de traer algo nuevo al mundo, como fue el descubrir territorios que hasta entonces eran desconocidos, como fue toda América. Pero en el caso del Once, que es el legado que traía de su padre. Para mí, yo lo interpreto, el once maestro, como el líder espiritual, el que está conectado con todas las energías ocultas, el perfecto canalizador que a través de su intuición es capaz de conectar con su alma y escucharla al punto de que baja información que en la tierra todavía no existe. Por lo tanto, si habéis personas que tenéis once en vuestra numerología, y de verdad que encuentro que es bastante abundante sobre todo a partir del año 55, encontramos mucho este número, lo vamos a encontrar en todos los nacidos en noviembre, por supuesto, ¿no? Y además lo vamos a encontrar en la personalidad que está interpretando. Pero esta mujer, Isabel la Católica, sigue teniendo números maestros y concretamente tiene un 33 en su forma de vivir y amar. El 33 es el número más sublimado del amor. El 33, maestro, es el número crístico por excelencia, es la representación del Cristo y, por lo tanto, de la forma de, habla, de amar universal, la forma de amar espiritual, la forma de amar más sublimada. Aquí es donde encontramos su alta conexión con la religión y la espiritualidad y su afán de esta, extenderla, expanderla a lo largo del mundo. Era su propia visión, pero evidentemente en su forma de vivir y amar, el 73 Maestro nos dice que esta mujer, a través de encarnaciones anteriores, ya ha vivido todas las experiencias en cuanto a sentimientos de amor. Eh, que de todo tipo que podemos imaginar, ¿no? Ha pasado por el 6, ha pasado por el 15, números que tienen que ver con las relaciones, la carta de los enamorados en el caso del 6, la carta del diablo en el caso del 15 y llegamos al 33, sublimado. Evidentemente, cuando encontramos tantos números maestros, no quiere decir que esas vibraciones las hayamos llegado a desarrollar, sino que a lo largo de la vida la tenemos que desarrollar. Es importante. Si nos encontramos con números maestros, son evidentemente energías muy difíciles a desarrollar a lo largo de nuestra existencia humana. Por eso, muchas personas con números maestros están en búsqueda constante. Porque primero tienen que recordar que lo son y, eh, digamos, establecer eh, una conexión con las herramientas que necesitan para realmente pasar a ser, son alumnos antes que maestros, para luego poder llegar a la maestría y, por lo tanto, dejar ese impacto, esa huella en el mundo. Pero fijaros qué curioso. Aquí, donde experimenta su forma de vivir y amar desde el dolor, desde la crisis, también tiene un once. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente cuando esta mujer entraba en momentos de crisis existencial, de dudas, de necesidad de volver a reconectar con su mundo espiritual, de dolor, nunca mejor dicho tenía que volver a la energía del once, que era su forma de hacer oración y conectar con todos, eh, con su Dios, ¿no? Con su Dios, eh, cristiano, católico, con sus ángeles, con esas energías sublimadas. Por eso esta mujer a través de la oración encontraba muchísimas respuestas y superaba esa crisis, ese dolor. Además también lo tiene, igual que aquí arriba tenemos la profesión que tiene un 5. Y el 5 es el arcano del Papa. Y Papa significa aquel que crea puentes entre lo humano y lo divino. Fijaros qué curioso. Es aquel que sabe escuchar. Y también sabe asesorar, aconsejar. De hecho, este 5, sin ser un número maestro, es un número importantísimo porque nos está hablando generalmente de esas personas que crean esos puentes, con lo cual son consejeros perfectos, perfectos. Que, y son consejeros que están conectados no solo con la materia, sino también con la espiritualidad. Y además son personas que generan un gran impacto por lo general. Cuando se comunican. Y en estudios numerológicos que he hecho de personalidades importantes como presidentes, presidentas de gobierno, reyes y reinas, curiosamente el 5 se da en abundancia. ¿Eh? Curiosamente. Os podría decir en otra conferencia, os lo diré en, en eh, emisiones que haremos eh, a través del canal de televisión de Lille. Personalidades que tienen este 5, incluso personalidades de la actualidad, que son gobernantes importantes. Fijaros qué curioso, porque nos vamos abajo eh, cuando entra en crisis a nivel vocacional y profesional y se le repite el 11. Por lo tanto, esta mujer, cuando entraba en crisis, en dolor, en enfermedad, su forma de recuperarse, de sanarse y volver a su estado de normalidad, volver arriba, pasaba a través de ese legado materno que le había dejado su madre, que era la capacidad de conectar con sus dioses, con su espiritualidad, con su alma, con su ser más profundo. Curiosamente, yo aquí también tengo dos onces, de hecho. Siempre digo que eh, he crecido a través de mis crisis, ¿no? Eh, porque me han permitido ver cosas que no estaba viendo hasta ese momento. Por lo tanto, también hay que entender esas crisis y ese dolor que experimentamos en, en ocasiones, esas enfermedades, como formas de reconectar, reconectar con nuestro ser más íntimo con nuestra alma. Por eso el dolor no hay que vivenciarlo como un enemigo, sino como un amigo de que, que nos advierte de que nos estamos saliendo del camino, de que algo estamos haciéndolo mal y que tenemos que tener capacidad de, de ver qué es lo que nos está provocando ese dolor y esa crisis. Importantísimo. Y luego, hay un número muy interesante. ¿eh? El 26-8, el 26 en cábala es un número maestro también, es el número de Dios. Y ella lo tiene precisamente en el lado femenino, intuitivo, en el lado del legado materno de todas las mujeres de sus de su anteriores generaciones, ¿no? todo el legado que le han dejado. Y ese 26 es curiosísimo porque es un número interesantísimo. Es el 26 es un 8, que sabéis que es un número de liderazgo también yo le llamo el líder democrático no el líder que sabe encontrar el equilibrio entre espiritualidad y materia no tener en cuenta que si lo volcamos también es el número del infinito es el símbolo del infinito y además el símbolo de nuestro acna donde la energía de los dos hemisferios cerebrales se unen y trabajan en conjunto Vamos a encontrar este número en muchos lugares, pero si deriva de un 26, que fijaros que deriva del 2, que es el número femenino por excelencia, y el 6, que es el número del amor fraternal, del cuidado a los nuestros, al encontrarnos con este 26-8, nos encontramos con un número interesantísimo, porque aquí encontramos a los típicos líderes que velan por la salud emocional, mental, física y espiritual de los suyos. En este caso, en Isabel I, encontrábamos que los suyos era toda una nación, todo un país, toda una ciudadanía. Y lo hizo de muchísimas formas. Pero hay un talento que tiene el 26-8 que muy pocos números poseen y es la capacidad de gestionar una crisis profunda en su entorno, yo siempre pongo uh, como ejemplo, por ejemplo, el atentado de Atocha que hubo aquí o esos atentados que hemos tenido que vivenciar terroristas a lo largo del mundo. Cuando todo el mundo cae en penumbra, todo el mundo cae en desesperación, aquel que tiene un 26-8, como pasaba con la reina Isabel I, la católica, es capaz de mantenerse frío y de coger las riendas de la situación, atenderlo y sobrellevar. Cuando todo el mundo pierde el control, ellos son capaces de tener ese control para resolver. Evidentemente, cuando está resuelto, pueden caer ¿no? en, 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 en ese estrés que se ha generado con anterioridad, pero tienen un perfecto control. Y es como que tienen una mente que son capaces de atender y resolver situaciones como esa en ese momento, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? Toda la información que nos puede dar las 22 llaves de transformación que, como digo, en realidad son 26 y de hecho estoy desarrollando un libro sobre este tema para que lo conozcáis, porque no solo nos va a ayudar a conocernos en detalle esta numerología, quizás la diferencia que tiene con la numerología en base 9 es que además de ser una herramienta de autoconocimiento, también es una herramienta terapéutica que nos ayudará a comprender eh, esos legados que inconscientemente nuestros padres nos dejan, porque no suele ser consciente, en realidad esos legados suelen ser... Eh, digamos, aquello que ellos hubieran gustado de desarrollar en su vida, pero que sin embargo no han podido por las circunstancias generadas. Con lo cual, es importante conocer cuáles son esos deberes que nos dejan para hacer porque solo cuando cumplimos con ellos somos capaces de cerrar ese legado y por lo tanto que no se vaya prolongando a través de generaciones eh, venideras, nuestros hijos, nuestros nietos. Y bueno, yo creo que eh, lo voy a hacer un poquito corto por, por, por eh, respeto hacia los demás, amado. Eh, quiero que sepáis que tengo curso en marcha sobre este tema que tendrá una duración aproximada de tres meses. Será un curso de dos horas semanales muy intenso que va dirigido tanto a profesionales que queráis conocer esta herramienta para poder trabajar con las personas que acuden a vosotros como aquellas personas que tengáis curiosidad por conocer. Vuestra propia numerología o la numerología de vuestros familiares, pareja, hijos, etcétera. De hecho, antes de terminar, ya os he dicho que aquí he marcado eh, en amarillo los números maestros de la numerología de Isabel la Católica, pero quiero que veáis que aquí he hecho la numerología de Fernando el Católico, su esposo. Y curiosamente, este hombre tiene una numerología bastante difícil de sacrificios, de pérdidas, eh, de algún modo también de, de, de niño, de ese niño eterno, pero sí que es cierto que conecta con eh, Isabel la Católica en ese número, esperar que los veamos, en esos dos once que tiene. En bienestar emocional y en es experiencia de dolor y crisis. Y ahí posiblemente es donde mejor eh, conectaba con Isabel eh, la Católica. También era un canalizador, en cierto modo. También. Era un maestro espiritual o al menos ansiaba, aspiraba a serlo, pero siempre a través de las crisis, de momentos de crisis y dolor. En este caso, el, como esencia, tiene un 16, que es un número muy difícil, es el arcano del tor de la torre. Y indicaba claramente el afán de perfeccionismo que este hombre podía buscar en todo tipo de relaciones, pero también cómo sus construcciones podían caerse fácilmente. Y uh, a destacar el número 19, que es el arcano del sol, que tiene en uh, vocación y profesión junto a esa búsqueda espiritual que ciertamente nos habla de que fue alguien destacable, incluso posiblemente con un buen carácter a través de, de su vida profesional como rey. Y por último, quiero que veáis esta. Esta es la numerología. Como veis, hay también seis números maestros y están todos arriba. No es como el caso de su madre, que tiene cuatro arriba y dos abajo, pero son seis igual. Y este es el de su hija, Juana I de Castilla, más conocida como Juana la Loca. Una numerología interesantísima que nos habla de una mujer tan fuerte como su madre, que repite números iguales a su madre, con lo cual aquí había un legado importantísimo. Pero sí que es cierto que los tiene en lugares distintos, y eso hizo que esta mujer, esta mujer no estaba loca. Esta mujer, sencillamente, eh, la apartaron de la vida monárquica en base a otros intereses y no la dejaron, eh, digamos, reinar. En algún momento haré una exposición de cada una de las cartas, entrando más en detalle y viendo cómo mujeres como esta fueron totalmente tachadas de la historia, incluso vilipendiadas cuando el poder que tenían de transformar vidas era tremendo. Bueno, pues aquí lo dejo. Espero que hayáis disfrutado con, con esta exposición de las 22 llaves de transformación y aunque parezca que no tiene mucho que ver con el talento de generar libertad financiera, por supuesto que sí que lo tiene, porque eh, la conciliación con el dinero y por lo tanto con la materia es importante que la construyamos desde el el conocimiento de nosotros mismos. Cuando comprendemos los talentos que tenemos, somos capaces de generar abundancia en todas las áreas de nuestra vida a lo largo de nuestra historia. Y ahí lo dejaría. Muchas gracias, Amado, todas las personas que habéis estado ahí y que estáis ahí. Si queréis dejar alguna pregunta a través del chat. Es, es, es importante que me las dejéis y yo en el mismo chat intentaré contestarlas, responderlas. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Brigitte Fez. Excelente ponencia también. Imagínense el poder de la numerología, códigos que solamente son evidentes para eh, expertos en este caso como Brigitte, y cómo pueden denotar toda la energía de una persona, eh, la energía, la misión de vida de una, de una existencia. Así que yo creo que todas las herramientas que estamos viendo hoy en este, en este Congreso, Lil, Libertad Financiera con tus talentos, son de altísima, altísimo valor, altísima utilidad. conéctense con eh, Brigitte Face ahí tienen en el chat su teléfono, su WhatsApp, sus contactos para que puedan conectar y de repente también hacerse estas cartas natales, cartas astrales. El sí. tema de tarot que hace magníficamente bien Brigitte. Carta natal numerológica, que te recuerdo, Amado, que mm. hoy sorteamos un estudio ya, personalizado pues, de este tipo de cartas. ¿Vale? Entre aquellas personas que nos estáis siguiendo en este momento, porque recordad que tenéis que estar ahí en este momento, lo sentimos por quienes no estén conectadas. Eso es. Y eh, bueno, estaré, será un placer ¿no? haceros esta, este, este informe. Eh, decir que la consulta de carta natal numerológica os envió vuestro informe y la consulta la podemos hacer online perfectamente, como ya sabéis. O presencial. Así perfecto, que. Perfecto, Un muchas gracias, gracias, gracias.